Personas visitaron la muestra y Estados Unidos todavía se conmueve con esta presentación sin precedentes. Hoy, por segunda vez fuera de los Estados Unidos, ya que su primera presentación fue en Mar del Plata, los tenemos en el predio ferial de Palermo. Estos animales poblaron la superficie terrestre, fueron amos y señores, carnívoros y herbívoros. Dinosaurio, nominación genérica para la subdivisión de cada una de estas especies. Hoy, aquí, en el predio ferial de Palermo, podemos decir que los dinosaurios están vivos. Se mueven gracias a un principio neumático. Cada uno de ellos tiene un microprocesador, que es como una mini computadora, donde tiene una secuencia de movimientos grabada. Esto hace que las electroválvulas se abran o cierren y permitan el paso del aire hacia los cilindros. Estos cilindros permiten el movimiento en cada una de las partes que nosotros queremos que se mueva. Por ejemplo, la cabeza, la boca, y así otras partes del dinosaurio. Este mismo principio se aplica en los otros dinosaurios que vimos cubiertos con piel. Acá pueden practicar con la botonera y hacer los movimientos en forma manual. En nosotros hay una secuencia grabada, como dijimos antes, que automáticamente va haciendo todo el ciclo de movimientos.